estamos en el pabellón de la navegación en Sevilla y vamos a visitar todo lo que es la fachada de Nefertiti, el templo de Wisimbel en Egipto. La exposición que vamos a visitar creo que es impresionante. Egipto puro y duro, como se suele decir. La verdad es que lo que hemos visto y la información que nos han dado es algo maravilloso lo que hoy vamos a visitar aquí en Sevilla. Así que vamos para adentro, vamos a visitar esta exposición del arte egipcio. Estamos en Sevilla en la exposición Ramsés, Rey de Reyes. Y bueno, el artesano Ari Mustafa es el que ha hecho todo esto. Y con él ya veréis luego fotografía final. Y la verdad que es impresionante. Es impresionante todo lo que hemos visitado y todo lo que hemos visto de este Rey de Reyes, Ramsés. Hasta ahora. Bueno, pues estamos en la exposición Ramsés, Rey de Reyes. Estamos evidentemente con el artesano maravilloso, extraordinario, Hani Mustafa. Sí, es así. Bueno, él no habla español, pero tenemos ahí junto a la cámara una señorita que nos va a ir traduciendo lo que le voy a preguntar. ¿Desde cuándo está la exposición y hasta cuándo? From 21 of July until 31 de mayo 2016. Está desde el 21 de julio, hemos comenzado, hasta el 31 de mayo de 2016. La verdad es que tengo que decir que evidentemente he ido, bueno, hay una guía, como ella que está de aquí otro día, que hacen todo lo que es un recorrido y nos explican todo perfectamente, porque está aquí el templo en sus cuatro habitaciones, con sus cuatro historias. Eres el artesano el que ha preparado todo esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo le ha llevado preparar esto? Este templo, 5 years. 5 años ha estado para hacer la réplica de la Wisimbel y la fachada de Nefertiti, 11 meses. Y para montar esto aquí en Sevilla, hasta que lo habéis montado todo, que parece que no hemos trasladado a Egipto, parece que estamos en, bueno, parece que no estamos en pleno Egipto. A mí se me han puesto los pelos de punta, como yo que soy muy receptiva y que he estado en Egipto, y Dios mío, si parece que estoy en este momento allí, que es increíble. ¿Cuánto tiempo ha tardado montar todo esto aquí también en Sevilla? Por el montaje del templo aquí en Sevilla, es 25 días con 60 personas. 25 días y 6 personas ayudando. Es que es increíble lo que hemos visto aquí. Bueno, pues el Círculo Mágico de Doris y Doris, mis viajes y yo, se ha trasladado hoy hasta Sevilla. Estamos efectivamente donde, bueno, donde se celebró aquí la Expo de Sevilla. El pabellón de la navegación. Y en el pabellón de la navegación podéis venir hasta la fecha. 31 de mayo. Eso, 31 de mayo. Por supuesto, pondremos el contacto también en el Facebook y en el teléfono para que si queréis contactar antes de venir, cualquier información, podéis hacerlo. Ha sido un placer, ha sido un día maravilloso, un día en Egipto y con este hombre, Mustafa. A Mustafa, a Mustafa. Ay, el Mustafa. Yo porque estoy en... Vamos, yo... Bueno, tengo que decirlo, que yo además estoy casada, vengo acompañada. Pero si yo hubiera venido aquí a Sevilla hoy en plan soltera y en plan... Yo me hubiera ido con Mustafa a Triana a tomarme una copita de manzanilla. Tradúceselo, nena. She said that because she's married, but if not she's single, she will go with you to Triana to drink un poquito de vino, de wine, to celebrate. Thank you very much. Como diríamos en alemán, como diríamos también francés, que una habla francés, merci beaucoup, y sobre todo en español, muchísimas gracias. Y en árabe shukra. En árabe shukra, es verdad. Shukra. Thank you. You're welcome. Muchísimas thank you for you come and see my our dream. And the important thing here in Sevilla, in primera sitio Europa, fachada de Nefertiti. La primera vez que trae la fachada de Nefertiti a Europa, la fachada que tenemos allí para. Es que es increíble. Bueno, ya verán ustedes la foto, todo el recorrido que hacemos también con fotos, lo que es esta posición. Increíble. Venga, un besito. Vale. Chao. Chao.
Allah to lead us towards the light.